voz de la patria grande. Medios locales citan a autoridades militares surcoreanos. Destacan que tras la advertencia, los soldados norcoreanos regresaron a su lado de la frontera. Anteriormente, Corea del Sur anunció la decisión de reanudar el uso de los altavoces colocados en la zona limítrofe para emitir información de propaganda. Esto ocurre luego de que su vecino norcoreano enviara más de 1,000 globos llenos de basura durante las últimas semanas. Voz de la Patria Grande.